legendarios, ¿cómo están? Por acá, tu bro El Cid, con un invitado de lujo. Nosotros en nuestra trayectoria de Choque de Puños hemos tenido coleccionistas de figuras vintage, de películas, pero de música, por primera vez vamos a sorprenderlos. Así que ponte muy cómodo, ya que el día de hoy estoy con mi gran amigo Vladimir, quien nos abrió las puertas de su man cave. Master Vladimir, un Choque de Puños. Muchas gracias, Michel, por estar acá en mi casa. Habíamos planificado hace tiempo esto. Factores de pandemia no nos permitieron, pero ahora hay un poco más de dar tiempo para hacer estas cositas. Y qué mejor de comenzar este programa con un café expreso a la avena, cortesía de mi buen amigo Vladimir. Un saludo, maestro, salud, porque salud. El día de hoy vamos a hablar, atento los melómanos, los coleccionistas de música, de vinilos, porque acá hay unos box sets increíbles que hasta... estoy en shock porque solamente abrió la tapa. Vemos unos boxers, por ejemplo, de Queen, de The Beatles. Vamos a hablar de vinilos, de dónde los consigue, todo este mundo increíble. Así que vamos a ir paso a paso. Muy un bien. Saludo, mis planetarios. Exquisito café. Exquisito café. No va a dar la marca porque no nos pagan. Exactamente. Amigo Vladimir, vamos a comenzar desde, como siempre, yo le digo a mis invitados que nos sentemos en la máquina del tiempo, viajemos, te voy a hacer viajar en tu inicio, y me gustaría saber cómo comienza el amor al coleccionismo, ya sea de CDs, cassettes, vinilos, cómo sería el orden, ya sea, me gustaría más o menos entrar por esa órbita. Uno de los primeros que se parto yo en sí es con el cassette. El cassette, tu génesis. Claro que en la época cuando yo estaba, todavía en Chile había muchos vinilos, pero yo en esa época no tenía tocadiscos. ¿En qué época estamos hablando? 78, 79, 80, 81, por esa época. Perfecto. Y yo en esa época tenía las típicas radio transistores, que eran unas chiquititas, uno escuchaba radio FM o AM. Perfecto. Y después ya, 82, 83, me llega la primera radio toca cassette, claro, era una radio típica de esta... y Cato que habían, okay. y ahí empieza el coleccionismo del cassette, ¿no? Yo el primer cassette que me compré, que por ahí está guardado, que es como, bueno, uno chico en esos tiempos, es el del Miguel Piñera, el Negro Piñera. ¿Negro Piñera? La Luna Llena, que fue el gran éxito del Negro, que por ahí lo tengo todavía, y ahí empezó el coleccionismo, empecé a comprar otros cassettes, el auge en sí agarra fuerza cuando empieza el rock chileno, el rock latino, Soda Stereo. En la época de los Personal Stereo. Los Personal Stereo. Retroceder el cassette con el lápiz. Con el lápiz V, un clásico. Un clásico. Claro, porque era las pilas para que duraran más había que hacerlo así, porque si no, el motor chupaba la aceleración de la cinta y duraba poco. Claro. Y ya esa época, entre 86 y 87, compré muchos cassettes. Mi padre viajaba mucho también. ¿En la tienda Fusión? Fusión, ¿te acuerdas? Fusión, la tienda Fusión compraba cassette, también Feria del Disco. Feria del Disco. Fusión era más que todos los cassettes importados, claro. Porque había catálogos que aquí no llegaban. ¿Ya? Entonces uno se traía cassettes de afuera, que eran, pongamos, hubo un instante que había en los 80, había un artista llamado Sylvester, que era música dance, que no había cassette chileno, entonces lo único que había que importarlo. Claro. Y yo me los traía. Y de ahí después... también me compré, en esos tiempos me compré algunos discos, ¿ya? Pero así en verde, como se podría decir, que eran comprar los discos, pero no tenía dónde tocarlos. Y ya por ahí, por el 88, mi viejo y mi madre me regalan un equipo Aiwa, que lo tengo ya guardado todavía, y que venía con un tocadisco aceptable para la época. O sea, uno va aprendiendo con los años que lo que es un tornamesa, lo que es un tocadisco y qué características tenían. En ese era aceptable, así que claro. De ahí empiezo a comprar disco, entre disco y cassette. Y el año 89, diciembre del 89 más que exacto, me compran un reproductor de CD. Reproductor de CD. Ya pegaste el salto a la tecnología. A la tecnología. Entonces de ahí de 89 hacia adelante fui comprando CD. Perfecto. Claro, CD y vinilo. Ya. No tanto cassette. Y después 90 comprando vinilo, en los viajes se compraba vinilo, traía... difícil época de vinilo, claro. Porque no era mucho el auge que tenía el vinilo, era el CD, la potencia, era todo CD, salía en edición en CD, y después con este revival que viene por ahí por los años 2000 y tanto, 2007, 2008, ¿ya? Vuelve el vinilo a ser moda, que ya no es moda, yo creo que ya es tendencia, okay. Y aparte de salir las reediciones, la gente empieza a sacar sus antigüedades de vinilo, ah. Y empieza a expandirse el mercado.
mercado, que estaba totalmente dormido del vinilo, y empiezan a aparecer cosas antiguas. Claro, uno se compra cosas antiguas en su tiempo, pero ahí aparecen surtidos de vinilo en grandes cantidades. En grandes cantidades. Bueno, hemos hablado década de los 80, pero en ese tiempo no existía internet. Llega el cable, ¿te acuerdas del TV Cable? Sí, TV Cable. Y empezamos a conocer los videoclips en MTV. MTV. ¿Recuerdas bien esa época? Sí, lo que, en esa época, recordemos que el cable llega a 85, 86, llega en el sector alto. En el barrio alto, era un barrio, el sector Pedro Valdivia, Los Leones, que era TV Cable Chile. Exacto. Y claro, uno con qué consumía de música en video eran los programas que existían, que era el de Rodolfo Rodo, que es un gran amigo, que le mando saludos, que está en Olmué. Perfecto. Y que él hace magnetoscopio. Magnetoscopio musical. Más música. Más música. Que son yo creo que son las bases de... Sábado Taquilla, que no entero con Jorge Aedo. Pasó los 90. Pero sí, la base musical es sábado, es más música y magnetoscopio. Magnetoscopio musical, perfecto. Se toma un poco a Pirincho con el Minal Special, pero el tema es que Minal Special es un programa hecho en Estados Unidos. Ah, okay. Entonces está, incluso usted, si se fija, a veces afuera venden set del programa completo de todas las temporadas de Minal Special. Entonces se tomaba el programa y acá se le cambiaba la voz. Claro. Y en el caso de los programas de más música y de magnetoscopio, ellos hacían toda la producción, elegían los videos, resultaban o no resultaban. Entonces era una elaboración más acabada. Aparte, recordemos que bajaban los videos desde el satélite. Era bien romántico todo eso. O sea, uno consumía la música a lo que iba llegando en forma no se imponía. Claro. O resultaba o no resultaba. Exactamente. Bueno, si hablamos de la época dorada de MTV, me acuerdo con el gran Alfredo Levin cuando tenía el programa Headbanger, que por suerte, Alfredo, un saludo para ti, que tuvo la gentileza de participar con nosotros en nuestro programa Choque de Puños. Claro, recuerdo ese estilo que tenía Alfredo Levin cuando estaba en Estados Unidos entrevistando a las grandes bandas, tales como Sepultura, a Marilyn Manson, Megadeth, Criminal. Que por ahí tengo un disco de Alfredo Levin cuando tuvo banda también, ¿eh? Sí, está autografiado. Y si recordamos la época de los Unplugged, ¿cuáles serían sus recuerdos? Los Unplugged, supongamos está el de Los Tres, que es muy bonito. Maravilloso. El de Nirvana. Nirvana también. Kiss es muy bueno. El Unplugged de Eagles, que es muy precioso. Sí, ese clásico, tiene clásico. Se llama Cuando el Infierno se Congele. Y dentro de toda tu colección, Vladdy, ¿cuál es una de tus bandas favoritas? Hay varias. Por ejemplo. En los 60, por supuesto, los Beatles. Yeah. Una banda mítica para mí. Los 70. Ahí como que me pierden la onda disco, ¿eh? Me encantan los Bee Gees. Y con el tiempo empecé a descubrir a Led Zeppelin también. Los 80 ya es uno más latino, ¿eh? Es más latino. Soda Stereo, Los Prisioneros, que por excelencia yo siento que es una de las bandas más importantes de la década del 80 nacional. Tuvimos la suerte de tener a Claudio Narea en nuestro estudio también. Sí, muy buena gente. Tremenda Claudio, persona. Tremenda persona. Y en los 90 yo me pierdo. Yo como que ya empecé ahí a perderme, alcancé a escuchar un poco Nirvana, pero yo ya venía con, me había estacionado ya en los 80, entonces ya en los 90 escuché cosas, pero no las tomé en profundidad. De los 90 que escuché, lo que salía, artistas que sacaban, venían de atrás, pues, cosas que sacaban Phil Collins, cosas que sacaba el grupo Toto, los Kiss, los Eagles, pero que eran grupos que venían desde atrás. Ok, pero si hablamos de una de las bandas queridas, regalonas, estamos hablando de los Beatles, ¿verdad? Perfecto, porque yo vi unos box set, vi unos libros acá dentro. Y por supuesto, de los Queen. Queen también una gran banda. Me imagino. Bueno, si hablamos de los Beatles, ellos también tuvieron filmografía increíble, tales como Help, A Magical Mystery Tour, A Hard Day's Night, Lady P, The Yellow Submarine, mucha película. Tanto material de mucha Beatles. Película tienen. Y también datos tan sabrosos de ellos que me he puesto a investigar y he encontrado datos fabulosos de ellos. Es una banda, por eso es considerada banda mítica, o sea, siempre salen cosas. Y bueno, los Beatles también hay una... cada vez que sale algo de los Beatles se hace con mucho cuidado. Es muy... no se hace algo a la tonta y a la loca cuando se edita algo de los Beatles. No esperen un producto malo. Claro. ¿Ya entiendes? Cuando se hacen remasterizaciones de ellos, se sacan de las cintas originales. Es la banda más cuidada de del mundo musical. Claro. Uno siempre, cada vez que sale una reedición, uno sabe que esa reedición no viene
como por ahí algunas veces salen algunas cosas que son medias chantas, como serían, no, se nunca vienen, los Beatles nunca es así, por eso son los mejores dramas todo el tiempo. Bueno, estoy ya con muchas ganas de darme una vuelta por tu colección. Voy a tomar el último trago de café para estar en conexión. Ya, mis planetarios, ahora con Vladimir vamos a entrar al plato fuerte, que es conocer la colección de vinilos y CDs y box set y todo este mundo que nos vuela en la cabeza. ¿Vamos? ¡Vamos! Bueno, y ahora todos los fanáticos de Queen, atención con lo que Vladimir va a mostrarnos. ¡Vamos! Esta es una edición de New of the World, del 40 aniversario. Perfecto. Donde adentro viene... el acceso a todas las áreas, o sea, la típica credencial de la época. Ya. Ya, viene ahí. Acá adentro viene el calendario de la historia del disco. Es muy exquisito, ¿eh? Aquí viene un certificado, cómo se hace el álbum. Increíble. Ya. Una carta a los fans. Carta a la gente, a los trabajadores, al grupo, fotos del el arte de la época, que son, parece que son autodesivas, fotos de la banda, fotos originales de la banda, son de Freddy, Roger Taylor, Brian May, John Deacon. Hermosa edición. Y aquí están los cuatro. Son muy lindas esta edición, ¿no? Eso es lo que tienen bueno cuando se hace el merchandise. No se escatima esfuerzo, sale con todo. Entonces aquí tenemos esto, acá tenemos otra sorpresa. Aquí viene adentro, viene. ¿Qué viene ahí? Veamos. Aquí, ¿qué viene? ¿Qué viene aquí? Esto lo he visto muy pocas veces, ¿eh? Aquí vienen unos pauses. Vamos a colocar. Ocho bacetas, vean. Ahí se logra ver qué hermoso el arte. Muy, muy bonito, ¿eh? Acá viene otro póster. Debe haber sido los afiches que colocaban en las paredes en esa época. Exacto. Qué hermoso. Bien. De ahí ya queda aquí. Acá viene el libro. ¿Ya? Viene el libro del grupo. ¡Qué belleza! Viene la foto, todo. Viene el álbum original, el DVD del show, vienen unas ediciones demos. Ya. Yeah. Ya. Y aparte viene el New Underworld en vinilo, que está sellado. Ah, está selladito. Está sellado, que es una reedición remasterizada. Ok, maravilloso. Esa es muy bonita. Y supongamos esto. Ah, y eso no es todo. No es todo. Después, wow, acá hay una cosa más. Y ese. Esta es la edición box set de... ¡Ese box set increíble! ¡Cuénteme la historia! Esto salió hace como 4 años. Existía el Queen en Wembley, que salió en los 90, que era el CD y el DVD. Ok. Y acá sacaron todo junto. Aquí viene Living in Wembley. Acá viene todo junto. Viene el DVD y el CD junto. Juntos. Juntos. La foto... los temas que vienen, más fotos, todas las fotos de ellos, un emblemático concierto que hubo. Qué fabuloso. Precioso. Y ahí vienen también los DVD. Y aparte de esto, que es una cosa, ellos colocaron un monito de Freddy. Ay, hermoso, muy bonito. Un monito es de Freddy, ya. Yeah. Está un poquito, okay. Ya con él. Se está desinflando un poquito con Freddy. Ya. Está el monito de Freddy. Ahí sí. Ah, qué maravilloso. Ya. Viene una bufanda de Queen. Perfecto. Está sellada ahí. Acá vienen también los pases, las entradas, como eran. Muestren las entradas, como eran. Ahora, una entrada, ¿eh? 14 libras costaba. 1986, claro. Claro, el 11 de julio. Qué buen detalle. Yeah. ¿Qué más viene? Vienen pases, yeah, para el stamp. Viene
esto, también debe ser publicidad de la época. De la época. De la época. Ya. Y debe venir algo más por ahí, debe venir algo más. Y otros pases más también. Bastante. Aquí veo de fondo una guayabera. Y viene también una. Bueno, aparte viene otro poste. Viene una guayabera muy bonita. XL. De ahí. Ahí está, sí, de, todo su esplendor, qué bonito. De Queen. Perfecto. Y vienen los posters del tour, como fue el tour de esa época, de 1986, por los países que circularon en Europa. Qué fabuloso. Claro, yeah. Precioso. Y después viene el afiche del concierto que está acá. El mítico Wembley, lo vamos a abrir acá. Ahí está. Increíble. Tremendo box set que tiene en su poder mi buen coleccionista Vladimir. Y si hablamos de los prisioneros, mire qué joyaza tiene aquí. Cuénteme un poco la historia de este vinilo. Este es el vinilo primera edición argentina de La Voz del 80. O sea, este es el primero de los primeros. Muéstrelo a la cámara. Ahí está. La primera edición. Primera edición. El argentino. Una joyaza, ¿sí? Una joyaza, ¿ve? Aquí está como venía en esa época. Esta es la edición de La Voz de los 80. Ya. Esto se tiene su ciencia para colocarlo. Esto yo lo compré en una tienda a un precio irrisorio en los 90. Como no era tan fuerte el auge de los discos, era barato. Por supuesto, autografiado por Claudio Narea. Ya, perfecto. La misma edición, pero de Perú, de la época también. Ya, ok. Que un poquito más pobre. Una edición de Perú, esta. De Perú. ¿Y la de abajo cuál sería? La Argentina. Argentina. Y la peruana. Edición de Perú de la claro. Voz de los 80, ok. Ok, y aquí están las respectivas revisiones que han salido. Esta es la de 25 años, parece. Aquí tenemos 30 años. Ok. ¿Cierto? Tenemos 30 y ya, de verdad. Claro, esta también es de 30 años. Y aquí está la última que salió hace unos pocos días. Que es la última, la edición que sacaron hace poco, que la característica que tiene es un disco de color. ¿De color? De mira, color. Qué buen dato. Claro, un disco de color. Que suena bien, ¿eh? Para la gente que no tiene nada de Los Prisioneros, esta edición es muy buena. Yeah. Mantiene. Esto se puede encontrar en las disquerías. En la disquería, sin problema. Sin ningún problema, es una edición buena. Yo la encuentro muy bonita porque mantiene el arte original del disco. Cosa que en una de estas, en estas te fijas, dice hambre, y originalmente es fiambre. Entonces, esas cosas que hicieron ahí. ¡Ah, qué buen dato! ¿Era? Exacto, ¿eh? Dice fiambre, y la original dice fiambre. Entonces, yeah. Eso lo hicieron. Ya el último no sirve mucho para el coleccionismo porque después, pierde esencia en la colección. O sea, porque si originalmente, si uno toma el primero, claro. El primero dice fiambre. Ah, este es el original, de veras. Qué buen dato. Entonces. La gente, todas esas cosas hay que ver siempre. Y después en esto mismo, ya tenemos. Bueno, aquí está, esta es una de las varias copias que tengo. Ahí tenemos el cassette. Tengo varias copias de este. Ya. ¿Ya? Pero antes de esto, había 1000 copias. ¿Mil copias? 1000 copias del primer. El primer cassette, este es como se podría decir, el segundo cassette de Los Prisioneros. Ya. Este es el primer cassette. Esta es una edición original. Ya, cuéntame un poco la historia de esto. Fonseca manda a hacer 1000 cassettes. En este hay 1000 cassettes de esto. Wow, una verdadera joya. Esta es la primera edición de La Voz de los 80. Tiene algunos temas diferentes. Y después, cuando hace contrato con EMI para hacer la distribución, ¿ya? Aparece el que conocemos nosotros todos, el tradicional con la foto que hay. Yo creo que ni siquiera Claudio Narea tiene esta. No, no lo tiene Claudio, no lo tiene. No lo tiene. ¿Qué valor tiene esta pieza? Uff, hay valores. Hay gente que me ha ofrecido mucho. ¿Sí? Mucho. Wow, imagino. Estamos hablando de más que un sueldo mínimo. Wow. Entonces, son cosas que esto se demoró años. Pero este usted jamás lo va a vender, pues si como coleccionista. No, porque este es la esencia. Le toma un valor agregado a cada edición. De aquí partió todo. Este fue la génesis de su colección. Claro. Entonces yo siento que estoy frente a un coleccionista de La Voz de los 80, único en Chile.
podría ser, yo nunca digo, todos podemos tener alguna cosita que no tener. Por ahí hay una, yo no tenía ni idea, porque uno nunca, uno tiene que estar averiguando siempre. Yo tenía claro que había pateando piedra en Argentina, porque yo tengo uno, pero después me informaron que si salió también La Voz de los 80 en Argentina. Claro. Y en Perú. Pero no lo tenía esa información, así que ahora ya una de las investigaciones que tengo que estar haciendo luego es tratar de conseguir esas dos ediciones de cassette de la época, Perú y Argentina. Cuénteme, Vladimir, ya que comenzamos este room tour, ¿qué es lo que tiene ahí encima? Aquí estamos mostrarles algunas cosas de los 90 que salió cuando estaba el CD en auge. ¿Ustedes se acuerdan que había el típico CD este, cierto? Era el típico CD que se compraba en las tiendas. Ok. Ya, ¿cierto? Pero en los 90 salió algo que se llama The Original Master Collection. ¿Ya? Estamos viendo. Estos son... Estos se abren así. Wow. Este es un disco hecho en oro. Hecho en oro. Este es un disco de alta fidelidad. Tremendo. ¿Entiendes? Esto es el, suena mucho mejor que los otros. Y aquí hay varias ediciones. Está Queen, está Pink Floyd. Acá tenemos otra edición de los Queen también. Por ahí tenemos Pink Floyd, tenemos El Lado Oscuro de la Luna. Está los Eagles con el Hotel California. Qué hermoso color de cada disco. Claro, todos son así, pero suenan espectacularmente. Usted me dice que esos discos son de oro. De oro. Fabuloso. Claro, este disco no era tan barato, o sea, y tan difícil, no llegaron al mercado chileno. ¿Y ahora estos discos están disponibles en disquería? No, no están, ya no los hacen. No lo hacen. O sea, son piezas de museo ya. Ya son piezas de museo, fácilmente hay discos que están costando ya 500 hasta 600 dólares en Amazon. Si lo encuentra uno, puede salir 600 dólares. Esa es la edición normal de un disco en los 90. Queen, y La Noche en la Ópera, el clásico de ellos. Aquí están las ediciones ya en alta fidelidad. Aquí está el Discovery, que es toda la colección de Pink Floyd. Toda la colección de Pink Floyd. Toda la colección. Aquí están todos los Pink Floyd. Estamos aquí. ¿Ya? Aquí está el medley, medio psicodélico. Otro más. Este es psicodélico también. Vaya mostrando, por favor, para que lo vamos viendo. Ahí. Todos estos son tan sellados, ¿no? Todo Pink Floyd. Todo. Esta es la parte psicodélica. ¿Cuántos discos son ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tiene 7 más. 7 más. 14 más. Un tremendo. Un set. Acá viene. Acá ya es la que conocemos todos. Acá viene Division Bell ya. ¿Sí? Sí, la muralla. Todo sellado, muy bien. Ya. Viene Animals, La Oscura de la Luna. El mismo de Wilson también y Final Cut. Y de acá viene el librito. El librito donde viene. Muestra el arte del librito. Eso es lo que es increíble de ver. El arte. El arte. Perfecto. Y mi buen Vladimir, cuénteme, ¿qué es lo que hay en estas cajas llenas de vinilos? Vamos viendo. Estas son las cajas mágicas, como digo yo. ¿Ya? Esta caja están todos los prisioneros. Bueno, aquí están las dos de los 80, ¿cierto? Sí. Están el disco de corazón en casi en todas sus ediciones, faltando solamente la edición guatemalteca, que está la colombiana, la panameña, la que está en Estados Unidos. Están todas, 25 años, boliviana. Están todas, están vueltas para el otro lado. Este es el Santo Grial. ¿Cuál es el Santo Grial? Este es el Santo Grial. ¿Por qué el Santo Grial? Porque esta es la edición hecha en Estados Unidos. Los prisioneros, corazones hecha en Estados Unidos. En el Capitol. Latino. Ah, a ver. Entonces, esta es la pieza más buscada. Aquí está impecable. Está impecable. Por calidad, por sonido. ¿Ya? Es muy apetecido y buscado. Casi el mismo valor que el cassette. Que tengo de la bolsa. Como 300 mil pesos por algo ahí. Sí. Su valor. Acá tenemos culturas de la basura. Okay. Que las culturas de la basura son muy bonitas y todas. Y por también tiene varias ediciones o variantes que le llaman variantes, en el mundo del coleccionismo. Pero las figuras son las variantes. Acá tenemos variantes en vinilo, que es genial. Esta es la edición argentina, que es la primera de todas. Que igual al cassette, pero aquí tiene el gran detalle. Mire esto.
abajo viene marchando, es una parada militar chilena. Wow. Cosa que en su época produjo un poco de molestia al gobierno de la época. Que obviamente lo hicieron con su intención. Si con su intención. Por sí. Eso son notables, porque se atrevieron a hacer y, cosas que muchos no se atrevían. Claro, y esta no salió mucho. Se editaron muy pocas veces en Sudamérica, porque esto salió en Argentina. ¿Ya? Y Colombia también lo sacó, pero en una hojita. Pero aquí era un sobre. Entonces por eso está, ahí está guardado. Y la gracia es que aquí viene todo el disco, igual que el cassette. No viene diferente, porque después todas las ediciones de Cultura a la Basura después salieron con We Are South American Rocket, que por ahí está, aquí viene, de aquí viene Somos Solo Ruido, esta es la peruana, y por aquí edición de Perú, okay. Perú, y aquí viene We Are South American Rocket, y por aquí viene, a ver si sería este tendría que ser este es, mira, Cultura a la Basura, disco rojo. Disco rojo colombiano, donde viene We Are South American Rock. Después tenemos, este es un gran éxito de Los Prisioneros, que es, parece que es venezolano, que tiene mal escrito Los Prisioneros con C. A ver, ese detalle. Vamos a ver si se nota, porque el otro día ahí está. No sé si se notará bien. Ah, mira, ahí no se logra ver. Claro. Prisioneros con C. Con C. Se cayeron bien feo. Estos son Pateando Piedras. ¿Ya? También. Yeah. Todos ordenaditos. Ordenaditos. Ediciones argentinas, yeah. Peruanas. Ya. Yeah. Reediciones de la época, o sea, okay. La que salió después. Y la edición argentina, que es la más importante, porque mantiene. El arte. Esta es ecuatoriana. Esto tiene la portada de Pateando, pero se llama Sexo porque es un gran éxito. Okay. Temas de la industria y de la voz de los 80. Y por ahí está la edición argentina, que es la... Muéstralo hacia acá, ¿eh? Cuando me muestro el disco. Esta es la edición argentina. La edición argentina. Claro, okay. Que viene con su inserto muy precioso de la época. Qué precioso. Ahí está. Muy precioso. Increíble. Sí. Tremendo uno, lugar de colección, vinilo, rock nacional, rock latino, ediciones. Acá viene un Jorge González de todos los países, digamos, colombiano de la época, gracias a este que vienen todos los temas incluidos, todos. Después viene la reedición que salió hace unos años atrás. Acá, siempre muéstrame los discos. Allá, una reedición que sale hace poco, hace unos años atrás, pero que no viene con todos los temas y vienen editados. Todo okay. Todos esos temas que tiene con asterisco, yeah. Están editados. Entonces, la gracia de ese colombiano que viene todo igual como la CD. Okay. Aquí está la antología de Los Prisioneros, Trenes también, Estadio Nacional, el vinilo. Este es una edición que salió muy poco, que es Ni por la Razón ni la Fuerza. Ese no lo conocía. Claro, es una edición en vinilo de los tres discos. Son tres vinilos. Una rareza que salió. Sí. Claro. Aquí tenemos Prisioneros, gran éxito. Este es un Prisionero, gran éxito, hecho para el mercado mexicano. Ya. Que está totalmente sellado. Increíble. Sellado. No, tiene... Acá también tenemos colombianos. También esto parece que ecuatoriano. Este es un gran éxito que se hizo para España. Para España. Para España. Hecho para España. Nos da la vuelta. Qué buena. Hecho para España. Qué buena. Tremenda colección. Increíble estar acá en este lugar. Acá tenemos dos grandes éxitos de la época, Los Prisioneros, que son igual al que salió nosotros acá. Yeah. Y que uno es mexicano y el otro es. No, uno es venezolano y el otro es colombiano. Wow. Uno, porque los colombianos los prisioneros en Colombia eran Sony Music. Imagínense. Y bueno, aquí están lo que salió hace poco, que son ultraderecha. Los Picture Discs, o sea, acá están los cassettes. Acá hay una edición de Corazón en cinta de cromo, que era una cinta. Uy, de ver al cinta cromo acá. Acá, la cinta de cromo sonaba muy bien. Permiso. Esto era un lujo, era suerte de Blu-ray 4K en el claro, época. Un 4K. Y ahí tenemos el cinta cromo. Que suena todavía, claro, suena muy bien. Muy bien. Son ediciones que no sé cuánto habrán sacado, 1000, y que son numeradas y que.
es muy escaso, ¿eh? El que las compró en su tiempo la tiene, porque ya no se pilla. Acá tenemos dos ediciones de La Voz de Pateando, argentino. Esta es mi edición, esta es la mía que compré en Buenos Aires. Mire cómo está desgastada. 1986. Bien. Toda totalmente desgastada. Después, con los años, me conseguí una nueva. Totalmente nueva. Muy bien. Como buen coleccionista. Claro, aquí están los cassettes de la época. La cultura. El típico cassette blanco que se busca. Claro. Un Corazones. Que parece que es mexicano. Otra Voz de los 80 también de la época, mire. Blanco, todo gastado. Todo gastado para allá. Mire. Ahí está el paso de los años. Los pasos de los años. Claro. El paso de los años. Y aquí otros materiales que también es de Los Prisioneros, los 45. Este es la. Él es mi ídolo. Es de una radio. Este es el que tiene la gracia. Este es el primer vinilo de Los Prisioneros. El primer vinilo del prisionero que sale, que se tira para las radios en Chile. Por el lado A viene La Voz del 80 y por el lado B, vamos a sacarlo, Para Mal. 1985. El primer vinilo. Cuando llegan a la radio, no suena el álbum entero llega después. Lo primero que suena son estos, el lado A y el lado B. Y después, con el tiempo, llegó el vinilo. O a veces en algunas radios en provincia tocaban el cassette. Aquí tenemos otro que mueve la industria. Porque no se van. Que son de la época, los promocionales. Época. Aquí tenemos otro Voz de la 80. Este me la compré después, a los años después. Es la misma edición, pero este es más nuevo. Ya es de, era el otro. Ese es mi regalo porque fue el primer 45 que conseguí de ellos. Yeah. Aquí viene en La Noche en la Ciudad, un instrumental y el 12. Acá viene una edición argentina de Sexo por un lado y Nunca Queda Mal con Nadie. Perfecto. Que está hecha para Argentina. Yeah. Aquí tenemos Maldito Sudaca. Y tenemos Otro Día. Otro Día. Yo creo que si este programa lo está viendo Jorge González o Claudio Narea, van a quedar totalmente impactados. Los Prisioneros, Maldito Sudaca. Y por el otro día, este es el mismo que ese, pero este con el caratulín. Okay. Acá viene Tren al Sur, la versión single que es editada, y la versión normal, que es la larga que viene en el disco. Aquí tenemos Estrechez de Corazón, y por el otro lado, Estrechez de Corazón editado, que son hechos en Colombia. Okay. El mismo, pero con la carátula. Tren al Sur. Tren al Sur, lo mismo. Acá tenemos Amiga Mía, que es una edición. Parece que también colombiana. Acá también tenemos otra Amiga Mía de la misma época, que es de una radio. Tenemos acá, ¿qué tenemos acá? ¿Quieren Dinero? Ahí está. ¿Y Por qué Los Ricos? Genial. Acá tenemos un Papapá, Cultura de la Basura. En ese disco salieron muchos singles sueltos. Mira, el detalle de la carátula. Con radio antiguo. Ahí está. Acá está. Nos Estamos Pasando Muy Bien, que es la versión, el Vals, la versión de Claudio Narea. Perfecto. O sea, colección de Los Prisioneros más completa, yo creo que no existe en Chile. Ay, yo creo que debe haber más, ¿sí? Porque faltan todavía cosas. Aquí está Mueva la Industria y Sexo, que es la versión 2, que es la que después salió en el video. Recuerda que el video que se grabó, ahí viene. Acá tenemos Él Es Mi Ídolo, que es el que viene la versión del álbum y el remix. Yeah. Acá tenemos, este es un promocional, que en un lado viene Phil Collins, yeah, y por el otro lado vienen el baile de los que sobran de Los Prisioneros. Ah, perfecto. Era medio raro. Bueno, viendo esos promocionales, se me viene a la cabeza, ¿se acuerda la revista Bea? Que sí. La revista Bea daba cassette. Sí, pues. Eso, ahí está. Acá hay otro prisionero. También con las mismas características, excepto y varios los que sobran. Este está casi selladito. Y por acá vamos a mostrar algo que tendría que haber salido hace rato. Ah, aquí está. Este también es algo muy raro. Mueve la Industria, el remix. Yeah. Y por el otro lado, Quieren Dinero, los remix. Perfecto. Que son ediciones bailables. O sea, bailables a la verdad que le gustaba mucho a Jorge González. Ya ahí están. Okay. Ahí están. Acá aquí tenemos ¿Por qué no se van?
y muevan la industria, las versiones normales, y acá el Valle de los que sobran, y por favor, entonces los cuales faltan igual, faltan por ahí un vinilo mexicano que viene la versión. Como siempre, en las colecciones siempre falta. Siempre, claro. Y es difícil buscar. Amigo Vladimir, ¿y qué rareza me va a mostrar ahora para sorprender a los planetarios que están viendo el programa Choque de Puños? ¿Qué tiene ahí? Aquí tengo, esto se llaman los Flexi Discs. ¿Ya? Que son discos que venían de regalo en la revista BEA hasta el año 82-83, venían de regalo. Permiso, déjeme tocar. Wow, es como, me acuerdo de los disquetes. ¿Se acuerdan los disquetes? Era igual al disquet, el material, claro, disquete. Claro. Pero no me voy a decir que esto suena. Suena. ¿En serio? Sí. A ver, vamos. Vamos a colocar uno, a ver, veamos. Por favor. Esto había que colocarle una moneda de 100 pesos. Había que colocar. Hay una moneda. Ya. Y esto corre nada, 33. Entonces vamos a colocar esto. A ver, vamos a darlo vuelta. Okay. Porque este es más conocido. Entonces uno lo coloca aquí. Dirección General de Deportes y Recreación. En el mes de la patria, se complace en presentar la marcha Los Viejos Estandartes. ¡Qué clásico! ¡Qué viaje en el tiempo! Flexidis. Wow. Y acá me encuentro en una parte importantísima de la colección de Vladimir. Me refiero a los soundtracks. ¿Cómo olvidar la banda sonora de cada película en la cual nos marcaba a nosotros en la década de los 80? Bueno, casi siempre en toda época existía un temazo que nos volaba a la cabeza. Acá estaba el tema de Prince, Fiebre Sábado por la Noche. Pero acá, para mí, en lo personal, esto es una joya de la banda sonora de la película Beat Street de 1984. ¿Cómo olvidar la historia de Ramo? Acá aparecen grafiteros, batallas de breakdance de dos bandas con el tema Breakers Ribbon, que para mí es una de las obras maestras. También quiero enviarle un saludo a todos los b-boys de la vieja escuela. Bueno, y obviamente el hip hop está compuesto con varias disciplinas. Me refiero al rap, al breakdance, el DJ, el graffiti. Y acá esta es una de las películas en las cuales fueron precursoras en Chile para que los rap de los b-boys nacionales bailaran y sacaran sus nuevas técnicas. ¡Wow! Y al abrir esta joya se me viene a la cabeza uno de los grandes del movimiento hip hop, África Bambaataa, Grandmaster Flash, los mismos Public Enemy, quienes forman parte de las bandas sonoras de las películas de Spike Lee. Así que ahora, mis planetarios, vamos a abrir y poner este discazo de antología. Tremendo, me acuerdo. Vladimir, acá tengo dos discazos. Ustedes me van a decir si realmente fueron discazos de la vida. Violator de Depeche Mode, 1990. Increíble escuchar todo este sonido. Enjoy the Silence. Wow, se me viene a la cabeza un montón de recuerdos. World in My Eyes, de todo su esplendor. Hicimos el ejercicio. Vladimir me permitió meterme a su colección y sacar dos discos. Elegí el de Depeche Mode porque yo sé que a muchos les marcó la década de los 90, y acá encontré otra obra maestra que para mí, en lo personal, La Pose Latina, desde el mundo de los espejos. Tiene un gran sentimiento este disco, ya que me acompañó en la década de los 90. Dot the World, The Yeto, está el tema El Diablo, Nebulosa, el Ringo Home. Este disco formó parte de la banda sonora de la película El Gringuito. ¿Recuerdas el Gringuito? Sí. Cine Nacional. Qué increíble, ahí está. Así que un tributo a Jimmy Fernández de La Pose Latina, que trajo las técnicas del breakdance a Chile. Hasta el día de hoy es un gran músico y lo seguirá haciendo. Así que choque de puños para ti, Jimmy Fernández. Bueno, y con estos dos discos, mis planetarios, llegó el momento de despedirnos. Así que muchas gracias, Vladimir, por estar con nosotros, por ser parte de nuestro programazo, en el cual hemos visitado una colección distinta. Siempre nos dedicamos a visitar coleccionismo de figuras,
de películas, pero esta vez nos sorprendiste con tanta magia en el mundo del vinilo, el CD, los box set, toda esta genial e increíble magia, la cual acá en Choque de Puños nos dedicamos a compartir con ustedes. Recuerda suscribirte acá en nuestro canal, dejar tu comentario, ¿cuál es el disco que te voló la cabeza en la década de los 80, 90 o ya sea de posterior? Muchas gracias por vernos. Me despido, soy el creador de las tiendas de BD Planet, un choque de puños. Muchas gracias, Brady. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y despídete con unas palabras a nuestro audiencia. Un abrazo a todos los amigos de BD Planet que ven el canal, el choque de puños, a ti por haber venido para acá. Nos faltó tiempo, ya habrá otro tiempo más. Y a gente decirle que sigue con el coleccionismo, que es bonito. Y siempre acá está usted, estoy yo para ayudar y guiar a las nuevas coleccionistas a buscar discos, y que es bonito, y agradecerle que haya venido a mi casa y pasar una tarde tan entretenida. Por supuesto. Acá está abierto para cuando usted quiera seguir haciendo algún coleccionismo. Por supuesto que nos faltó tiempo, pero un choque de puños para todos ustedes. Que estén muy bien, los quiero mucho, el Cid. Nos vemos.